este volteo a Arbaez, acordando todo, todo lo que está metiendo en su propia área a defender. En esta jugada, lanzamiento para quien fuera Carlos. Ahí está Carlos Santana, hablando con el asistente auxiliar de Martín Guillén. Lanzamiento del córner, vamos a hacer el primer palo, rechaza la defensa, le puede caer atrás a Cándido, Cándido la guarda, vamos a ver el momento de remate. Claro, va a saber que tiene el balón en su mano o en su mano derecha, bajo el brazo, esperando los jugadores como les dije, el lanzamiento de la pena máxima para el conjunto de Santa Luceño. Ahí está a saber el portal número 15, el autor del primer tanto de la Liga Deportiva Baros, que además entraron en la segunda parte. Vamos a ver el primer encuentro, Martín Guillén David, y luego el lanzamiento. Ahí está. ¡Fuera! 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 Cerca de la cuadra izquierda del guardameta de Joel. La pena máxima se marchó fuera. Y se presentó a saber. Es cierto que una oportunidad de remate se por delante.